conseguí la salsa más picante de la tienda solo para que cada que me ría de sus buenos memes tuviera que tomar una cucharada de esta porquería que picaste a los huevos. Esta sección en serio la odio. Así que para que haya una parte 3 voy a dejarla bien difícil. Cuando lleguemos a los 300,000 suscriptores va a haber una parte 3. Y no creo que lo consigan, así que muy buena suerte. Ya veremos, dijo el ciego. Pero ¿saben qué pueden ver por mientras? Mi pinche sufrimiento porque no soporto nada la pinche salsa picante. ¡Ay, jódase! Han pasado muy poquitos memes. ¿En serio quieren que con esta caca de meme? A ver, ¿qué es esto? Estoy triste porque el tweet no llegó a 2,000 likes. Esperen, todavía no hemos empezado. Esperen, esto es una risa falsa. Aguanten, esperen. Es que no estoy concentrada. No, ¿cómo que primero y me reí? No, esto no cuenta. ¿De qué hablan? Pero si es el primero, chavos. Por favor, tengan un poquito de piedad. Voy a tomar una cucharada de, bueno, una gota, porque a mí me pica mucho esta chingadera. Pero me ofende muchísimo. Voy a tomar la salsa picante porque esta chingadera me va a hacer mucho daño. Pero bueno, listo. ¿Por qué son tan malos conmigo? Vamos, presuman que me mandaron al hospital. Ay, no me río porque bien podría ser yo. Falta sal. Oh, bueno. No. Permítame. Sal. Este ya lo vi. Está bueno. Permítame. Es que ustedes le tienen miedo a la sal. Estás salado. Se me pasó, ya perdiste. Estaba bueno. Solo voy a decir que estaba bueno. Odio la salsa picante, lo siento mucho. ¿Qué le pasó a este? ¿Estás bien? Ah, le echaron alcohol. Están pasando buenos memes. Porque Pablo está verde. Si me lo muerde. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No! ¡Pablo! ¡Ir a reír! ¡No llorar! Ah, este es el vato que al final lo hacía así, ¿no? Es muy bueno este video. Lo mejor de todo es que sea un señor. O sea, porque es muy admirable de que un señor haga un video, no por alguna otra razón. ¿Qué pasaría? ¿Estás bien? Wey, ¿qué le pasó a la niña? Amiga, lo quiso ayudar de un quinto piso, lo hizo saltar. ¡Mierda! ¡Qué buena canción! ¿Qué le pasó? ¡Te murió! ¡No! Wey, eso es una estupidez, pero... ¡Ay, Dios! O sea, hay buenos memes, no les voy a negar. Está produciendo mucha saliva. ¡Ah, qué asco! Nunca por nada del mundo haga lo que acabo de hacer, que es que hay una gota de salsa y ustedes la hacen así. Nunca. What the fuck? Do flip! What the fuck? ¿Cómo te llamas tú? Siente, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es preferido? Mamás dicen, no. ¿Verdad que sí hay? Yo supe hoy que yo soy el favorito de mi mamá. Miren este desliz que se lanzó a mi mamá a un almuerzo hoy. Empezamos a hablar muy filosóficamente de la muerte. Le pregunté a mi mamá, en verdad, una pregunta genuina. Tipo, ¿te da miedo la muerte? Mi mamá me dice, no tengo miedo a la muerte. Porque, y dijo una cosa muy bonita. Dijo algo así como que, porque mis hijos están felices y son independientes. Ya mi misión en la vida está hecha. Y yo le dije a mi mamá, la verdad es que yo tampoco tengo miedo a morir. Y me puedo morir ya. Y mi mamá de una dijo, si tú te mueres, yo me suicido. Y yo le dije, ¿tienes otro hijo, pendeja? ¡Me supo a culo la existencia del otro! ¡No te importó nada! ¡Uy, es verdad! ¡No le importó nada al otro! Literal, lo primero que pensó, si tú te mueres, yo me muero. ¡Y el otro hijo! ¡Uy! ¡Lo
desposaron ahí. Ahí está una gota grande. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios, qué asco! Brazos, pero no hacen falta. Solo un cabezazo, con eso ya me basta. Llámame pirómano, el que todo lo devasta. No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta. ¡No! ¡No! ¿Cómo son tan malos y hacer eso? Hola, Bob Esponja. ¿Me das una Carger Burger? Gracias. ¿Qué mierda es esto blanco? ¡No es mayonesa! ¡Me cagaste otra vez! ¿Por qué está tan rico? Dios, ¿qué es esto? Hijo de puta, al final de una película, ¿cómo quedaría? Harry Potter, hijo de puta. Rápido, se hijo de puta. La era de los hijo de putas. A ver, digan, no, esperen, digan película. Los hijo de puta. Los Vengadores. Capitán, hijo de puta. Tinkerbell y las hijo de putas. Encanto, hijo de puta. Oh, será buen título ese. Blancanieves y los siete hijo de puta. El lobo del los hijo de puta. Wey, yo siempre he tenido miedo que de que eso pase. Terrible. No mames, menos mal no tengo amigos. Yo estoy muy bien sin amigos. ¿Tú eres capaz? Galerina, cállate. ¿Qué no me llaman por videollamada y dicen que me veo duro? Me encanta cuando los niños se caen. Vamos, Nano. Muy bien, Nano, dale. ¡Ay, qué choto que eso! El único árbol que hay te lo venía a tragar. Pero hay que ser pelotudo también. No, es que me daba risa lo que hice el vato. Es que lo que hice el papá. No, el único árbol que hay te lo venía a tragar. No mames, ok. ¿Está? Cada vez vamos aumentando la pinche salsa. ¡Pinche niño que se tenía que pegar con el único palo que había! ¡Era el único palo que había, niño pendejo! ¡Uy, sí se pegan! ¡Sonó bueno! Mira, es que escuchan el tip. Perdón, neta, tengo un problema con niños pegando. Salsa picante. ¿Qué va a pasar acá? El perro va a morder a alguien, ¿verdad? My name is Boom 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 Boom. El perro va a morder. My name is Cha Cha. Chiqui Cha Cha. Boom Boom. Chiqui Cha Cha. Boom Boom. Pinche perro. Por el perrito horny. Ya, no va a pensar en salsa. ¿Es normal que me pique la nariz por comer picante, chavos? Es normal, ¿verdad? Es picante de droga. ¿Lo dicen porque soy colombiana? Eso es muy, muy cierto. Pero también es muy discriminatorio, ¿ok? Andao, caminando con un flow violento. Con un piquete cabrón. Te sentaste en mi celular y gastaste 1000 gemas de Clash Royale. Tú me pisaste la cola. Eso no justifica que te hayas comido a Panfleto el pececito. Panfleto ya estaba muerto. Y mis bolas, Joaquín. Desperté y ya no estaban. ¿Dónde están mis huevos, Joaquín? Oh, the misery. ¡Aplausos! Bueno,
chavos, esta es un momento que todos estuvimos esperando. Vamos a celebrar este final con una cucharada que sea completa. Una cucharada que nos llegue hasta la verga. Una cucharada que nunca, nunca olvide que me lleve al hospital, vamos. Ay, no. Oiga, no, ya me dio miedo. Neta, no me quiero morir. Bueno, ya me vi. Voy a vomitar. Voy a preparar una bolsa por si acaso. Ustedes saben, toca mejor estar preparados. ¡Qué asco!